De los proyectos que tenemos en marcha están todos dirigidos hacia la infancia y a través de la infancia hacia la comunidad. Tenemos un centro nutricional que es un poco el corazón de vivir, la razón primera y más importante por la que vivir nació, ya que nos dirigimos a la cuestión del hambre. El CREM recibe todos los niños que están severamente malnutridos y hacemos la recuperación nutricional. Damos la educación nutricional a las madres para que cuando vuelva a su pueblo que pueda ocuparse bien de los niños. Pues tenemos un orfanato con 30 niños. Cogemos niños que no tienen madres, pero tienen padre. Y después de 4 años vamos a encontrar a los niños a sus familias para que queden con sus familias. Y cada mes vienen los padres para quedar una o dos horas con los niños para que tengan contactos con sus padres. Tenemos también una biblioteca. Estupenda, aparte de lo que mi profesor fue que había muchísima gente, pensé que iba a haber una persona, dos. Creo que hay más bibliotecas aquí que si vamos ahora mismo, no sé, a cualquier sitio de España y puede haber a lo mejor 3 o 4 niños con un libro. Trabajamos en 44 escuelas con 12.000 niños, con varios servicios y tenemos también proyectos de producción y de salud comunitaria. Estamos consultando a los muchachos, vimos qué enfermedades tienen y se les estamos haciendo algunas curas, dando medicinas. Estamos aquí en Mandayiri para el proyecto del huerto. Esos proyectos son importantes no solamente por los padres, para los padres, pero también para los niños, porque así pueden ir a la escuela y no tienen que quedarse a casa. El aporte de Adams durante el tiempo que llevamos aquí ha sido primero la construcción de un complejo escolar en RIM, después otro complejo escolar en un pueblo que se llama Uro y que va a permitir a ese pueblo el iniciar todo lo que es la escolarización de sus niños, porque hasta ahora no tenían escuelas, tenían que ir lejos. Necesitamos tener la seguridad de que el compromiso que hemos adquirido con esos niños pueda continuar en el tiempo. Y esto lo permite la vía de la financiación por el apadrinamiento. Y eso establece un vínculo entre el que apadrina y un niño o una niña de aquí. Me ha parecido una experiencia inolvidable, sobre todo por las circunstancias y la situación que viven muchos de los niños, o casi todos los niños que hemos visto. Porque tenemos una labor y es pues la responsabilidad de trasladar lo que hay aquí y hacernoslo llegar a todos. Nunca te puedes imaginar lo que hay aquí hasta que lo veas. Tan sencillo como un sorteo para nosotros, para estas personas que nos ha supuesto muchísimas cosas. La forma de ser felices es darlo a los demás. Y aquí necesitan que ayudemos mucho. Que no solo es la labor de ayudar a los niños que están malnutridos en la ciudad. No teniendo nada, toda esta gente, pues lo han dado todo. Hay que venir aquí, hay que ver todo lo que hay, todo lo que da la gente y yo creo que sobre todo la labor que está haciendo vivir aquí. La gente aquí necesita apoyamientos y una ayuda que siempre será poca. Y lo único que sí puedo decir es que la maleta vuelve llena de muchísimas cosas que no se ve. Una vez tuve un sueño y fue pensar que Adams podía construir 100 escuelas en África. Espero que algún día pueda hacerse realidad.